Buenas noches a todos los contactos de Samsung Informa. Queremos comentarles de última hora para todos los que están pendientes de el cierre total que se había anunciado hoy en la mañana en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. De última hora tenemos información de que este cierre no se estará realizando como lo habían estipulado los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia de Fray Bartolomé de las Casas. Queremos comentarles que nosotros estábamos dando seguimiento a una carta que circulaba en redes sociales por parte del auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Carlos Guillermo, y que él mismo nos comentó con respecto a las observaciones que le dio al Centro de Operaciones de Emergencia de Fray Bartolomé de las Casas, en donde se podía estar incumpliendo la normativa en alguna manera. Vamos a escuchar al representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Alta Verapaz para que ustedes puedan escuchar por qué se declina el cierre total del municipio de Fray Bartolomé de las Casas por 8 días, como lo habían anunciado en horas de la mañana. Escuchemos. Así es, mi estimado periodista. Nosotros, ante el conocimiento de alguna disposición que a través del COE municipal de allá de Fray Bartolomé de las Casas habían determinado el cierre del municipio, pues nos vimos obligados en poderles enviar una atenta nota. Especificándoles claramente pues las funciones que le corresponden directamente al señor presidente para poder tomar las acciones que ellos estaban planificando realizar a partir del día de mañana. Razón por la cual nosotros, fundamentados en el artículo 275 de la Constitución, ¿verdad?, donde le da una función especial al Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a los estados de excepción y en el estado de calamidad, es uno de ellos, para garantizar el cumplimiento de los derechos que no fueron restringidos con las medidas tomadas por el Ejecutivo. Y es por esta razón pues que enviamos esta atenta nota para que se reconsiderara la medida a tomar, puesto que esto sería violatoria de algunos derechos que no fueron restringidos por el señor presidente. Ustedes no pueden obligar a que la municipalidad no tome estas acciones, pero sí están haciendo esa sugerencia en base a esta normativa que me menciona. Sí, definitivamente lo que nosotros estamos realizando pues es una prevención, ¿verdad?, hacia ellos, haciéndoles ver que también hay una responsabilidad de funcionario público en caso de ellos pudieran mantener una medida que no está amparada en ley. Y si pues ellos no van a acatar la sugerencia o esa reconsideración de las medidas, pues tendríamos que cursarlo a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Para que ya sean ellos los que a través de su investigación y un proceso pues tengan que hacer valer el Estado de Derecho. En base a su análisis, ¿cree usted que se extralimitaron en las medidas que están tomando? Posiblemente por desconocimiento de un poco de las funciones que tienen como centro de operaciones de emergencia y las facultades que tienen como funcionarios y municipalidad. Entonces, yo sí les hice esa exhortativa. No me atrevería a decir que se extralimitaron, puesto que posiblemente estemos en una situación de desconocimiento de la ley, aunque no, eso no es permitido, ¿verdad? Bueno, ¿qué esperaría usted? ¿Ha tenido comunicación directa con ellos o solo se envió la carta? Ya tuve un diálogo directo con el señor alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, y pues él
me aseguró pues que iban a echar atrás la medida y que iban a hacerla del conocimiento público, ¿verdad? Entonces se espera que en los próximos minutos o en esta noche o madrugada se pueda dar a conocer que no entra en vigencia esas medidas que se habían anunciado hoy en la mañana. Sí, definitivamente hay situaciones que sí le competen a la municipalidad o al centro de operaciones, pero el cierre total de un municipio pues es únicamente competencia del señor presidente de la República. Y, licenciado, en el caso particular de Fray Bartolomé de las Casas toman esta decisión, pero otros municipios también han tomado similares posiciones. ¿Cree que también ha sucedido lo mismo o no han llegado a tal extremo como lo hizo Fray? Fíjese que debido a las diferentes expresiones que se han dado, no solo en redes sociales, en cuanto al cierre de algunos municipios, el día de hoy atentamente trasladamos también una nota al señor gobernador, que es representante del señor presidente en el departamento y el encargado de coordinar el tema de la gobernanza en el departamento, ¿verdad? Para que él, a través de él, se enteren los alcaldes municipales de evitar estar excediéndose en cuanto a las medidas que puedan estar tomando, que estén fuera del contexto de las de los decretos presidenciales. Y muchas gracias, licenciado. ¿Algo más que usted quiera agregar a esta entrevista? La verdad que la población, hay algunos que están a favor y en contra ante las medidas, tomando en cuenta el número de casos que hay en el departamento, pero ustedes tratan de mediar para no caer en alguna ilegalidad. Sí, precisamente nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, ¿verdad? Y en este sentido, los esfuerzos que se puedan hacer para poder atender la emergencia del COVID-19 son válidas por parte de todos los funcionarios y toda la población, ¿verdad? Es reiterativo el llamado a tomar las medidas que se estimen pertinentes. Sin embargo, hay una ley que es la Constitución Política de la República de Guatemala, está la Ley de Orden Público, que es quien dicta los parámetros sobre los cuales se pueden adoptar ciertas medidas y quién es el responsable de tiene esas atribuciones o funciones para poder dictarlas a nivel interno. Esa es la posición de la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahora, cuando estábamos ya a punto de iniciar este enlace en vivo, nos hicieron el envío de las últimas disposiciones de la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas. Agradecemos a Pedro Soria que nos envió el documento para que también las personas sepan las nuevas disposiciones tomadas por la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas. Les informamos de que la nota inicia manifestando que, estimados vecinos fray bartolomenses, se aprueba dejar sin efecto las disposiciones emitidas por el COE de fecha 20 de julio del año 2020, en base a documento enviado por la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos y Gobernación Departamental, y que el señor alcalde y demás miembros de este grupo de toma de decisiones son respetuosos a la ley que rigen al Estado de Guatemala, para lo cual se enumeran las siguientes disposiciones. En este momento les estaremos leyendo las disposiciones que tomaron en el Centro de Operaciones de Emergencia de Fray Bartolomé de las Casas. Se continúa con los cordones sanitarios en el mercado municipal en los puntos que se encontraban anteriormente. 2. Se le pide a la población una cuarentena voluntaria y cierre de comercios voluntarios. Control más estricto al ingreso al mercado municipal. 4. Uso obligatorio de la mascarilla y alcohol en gel. 5. Transporte de personas en pick-up. 4 pasajeros más el piloto. El vehículo de 3 ruedas, 2 personas y el piloto. En vehículo de 2 ruedas, 1 persona y vehículos particulares, piloto más 2 personas. 6. Prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas. 7. Cierre total de las cantinas y
El punto número 8, el horario de atención en el mercado es de 6 a 12 horas, quedando vigente las anteriores disposiciones hasta que se emitan las nuevas disposiciones presidenciales. Se les hace un llamado a las empresas públicas y privadas para que continúen cumpliendo con los protocolos para prevenir contagios y la propagación del COVID-19 emitidas por la Presidencia de la República. Estas son las nuevas disposiciones que dan a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ya no se tendrá el cierre total por 8 días del municipio como se había anunciado en la mañana. Usted queda bien enterado a través de Samchung Informa. Esto fue lo que sucedió durante la tarde y noche de este día, en donde ya las disposiciones han variado, así de que pueden acatarse a estas medidas para no también tener problemas legales por parte de las autoridades. Dejamos hasta acá la transmisión en vivo. Siempre estén pendientes de Samsung Informa, transmisiones a otro nivel.